frecuencia la literatura también sirve para denunciar y también sirve para concienciar. Es el caso del libro que vamos a conocer ahora en un momento, que se llama Mi impenetrable sonrisa, y que es la primera novela de Ruth Cecilia Torres que tenemos con nosotros. Está publicada con Ole Libros y ahora mismo vamos a conocerla. Ruth, bienvenida, gracias por estar aquí. A vosotros. Este libro es un libro autobiográfico. Sí. Que trata de un problema muy serio que tuviste y que por desgracia está muy de actualidad. Cuéntanos un poquito la temática, lo que vamos a encontrar, lo que el lector va a encontrar en este libro. Pues básicamente, aunque trata varios temas problemáticos de mi infancia, el más fuerte que viví fueron los abusos sexuales infantiles. De los 4 a los 12 años sufrí por parte de un amigo, también menor, abusos sexuales. Y creo que es muy importante hablarlo. Yo cuando fui niña no fui capaz, y ahora después de 30 años pues he conseguido plasmarlo todo aquí en un libro, porque creo que es muy importante darle voz al silencio, que llegue a muchas personas, que llegue a la gente joven, que llegue a los padres, para saber cómo podemos reconocer en nuestros hijos si les puede estar pasando algo similar, cualquier problema, no solamente esto. Y que se sepa dónde pasa, que no solamente pasa en un campamento o con una persona desconocida, que pasa en tu entorno, que pasa con una persona llegada, con alguien a quien quieres, y que es muy difícil contarlo. En teoría, en un espacio seguro, como puede ser tu casa, la casa de un familiar. Claro, que pasa con alguien que en un espacio tan seguro y tan cercano, que es muy difícil detectarlo y es muy difícil que se sospeche de esa persona. No puede haber silencio, hay que luchar para romper ese muro de silencio, y con este libro es un poco una contribución a eso, ¿no? A romper ese muro. Sí, sí. De niños es difícil hablar, porque de niños es muy difícil también saber que te está pasando algo malo, que eso que te está pasando no corre. Tú sabes que es incómodo, pero es una persona que te quiere y que tú quieres, y entonces no sabes que en verdad para ti es como chivarte, ¿no? O como hacer daño, no sabes muy bien lo que es, hasta qué punto eso está bien, está mal, lo tienes que contar o no. Pero pienso que a quien le haya pasado lo tiene que contar, sea quien sea, sea un familiar, porque la gente no lo cuenta pensando que va a destrozar su familia, una amistad. No, hay que contarlo, te tienes que liberar. Esto libera. A mí me ha cambiado como persona contarlo. Te ha liberado, pero ¿el proceso de escritura fue difícil o fue parte de esa liberación? Ha sido muy, muy, muy difícil, y el libro de hecho ha pasado un proceso. Antes de entregarlo a la editorial, pasó el proceso del odio. Primero fue una historia llena de odio, de sacar rencores, y ya cuando lo entregué a la editorial era otra cosa. Luego ya con el editor trabajándolo ha quedado una historia muy edulcorada y sobre todo que va a ayudar mucho a entender qué se pasa, qué pasa con todo esto. ¿Estás recibiendo ya opiniones, interacciones de los lectores? Pero bueno, el libro está acabado sí, de salir prácticamente, pero ¿ya has tenido ocasión de hablar con pues algún lector? Lleva solo un mes a la venta, y la verdad es que bueno, los lectores que me han dado su opinión, la crítica ha sido muy buena, ha sido muy bien recibido, la gente. Me dice, algunos, bueno, quieren pegar a la persona, lo viven con rabia, con amor, otras situaciones, tengo de todo. Pero sobre todo me han llegado testimonios de gente cercana, de gente que no me lo esperaba, de vivencias similares, mucho más duras que la mía. Y me ha encantado por una parte, aunque también me ha dolido, pero me ha encantado poder ayudar a esa gente a romper su silencio también. Sí, porque es satisfactorio que además del propio hecho literario también tu trabajo sirva, ¿no? Para, sí, para sí. Otras cosas. Me ha parecido que este libro me ha dado ese don, ¿no? El don ahora de poder escuchar otras versiones de estos hechos, y de hecho les he pedido a mucha gente, digo, pues darme vuestra historia real, o sea, dármela, contármela y poder sacar otro libro con vuestras historias, porque creo que es tan importante. O sea, que el proyecto ya está, ¿no? Por lo menos hay sí, un proyecto sí, para una futura segunda novela. Sí, sí, me encantaría que esa gente. Hay gente que se lo está pensando mucho, porque es que todavía tienen
tanto miedo, digo, pero si no hace falta contar nombres, no hace falta, pero tienen tanto miedo que solo me lo han contado a mí en su vida que no se atreven, ¿eh? Pues tenemos que animar, ¿no? A que rompan también ese muro, sí, del silencio. Sí, 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 sí. Y que pronto veamos esas experiencias, esa reivindicación de al fin y al cabo de la justicia, sí, en un nuevo libro. Ojalá, ojalá. Pues en espera de ese libro, Ruth, muchas gracias por habernos presentado Mi impenetrable sonrisa, de Ole Libros. Muy bien, a vosotros. Y esperamos verte muy pronto y que el libro tenga mucho éxito. Muchas gracias.